Señoras y señores, presentamos el 29 aniversario de la Misión Educativa integrada Javier Pérez de Cuellar del Centro Poblado Santa Rosa de Pampán. Sí, señoras y señores, gracias al sacrificio de los profesores, padres de familia y alumnado en general, y los mayordomos, quienes pues dieron el sacrificio y la voluntad para que se realice este evento. De misma manera saludamos al señor Rolando Collazos Arquínigo, un pampaíno más que siempre está colaborando en estos acontecimientos. Saludamos también a todos los hermanos pampaínos, pampaínas, residentes en la ciudad de Lima, así también en todo el Perú. Esto es Singa para el Mundo y Cotina Producciones, siempre difundiendo nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Esto es el Perú profundo y esto es el Santa Rosa Pampán. Acá todos ingredientes de Pachamanca, lo que estamos sacando de chancho al horno, pudo natural con piedra. Y también acá está el chancho bien cocinado, la papa carnero, también todo sorteado, todo bonito. Y esa es costumbre de nuestro pueblo de Santa Rosa de Pampán,
es en la sierra, en nuestro pueblo acá de Santa Rosa Pampán. Nosotros que somos residentes, todo este persona que somos del que vivimos en Lima, y estamos apoyando a Rolando Collazos en estos momentos ahorita. Gracias. Ahí está, papá. Ahí está. Esa es la pierna. Esa es la pierna, rico. Esa es la pierna, rico. Y ahora también la cabecita del chanchito. Esta es la cabeza del chancho. Esta es la cabeza del chancho. Edgar, bueno, vamos a saborear el chancho al horno con su papita, eso es huatia, ¿no? Esas papas aromáticas de aquí, de la Santa Tierra, de Santa Rosa de Pampán. ¡Qué ricas papas! Hoy me los como todos. De verdad que sí, acá hay otro por acá también, Edgar, mira. Hay más todavía. ¡Qué rico! ¿Eh? También está su... ¡Ay, mira! Esto es lo que me encanta a mí. ¡Ay, ese es el hígado! El hígado blanco, el hígado negro. ¡Qué rico! Es de carnero o de chancho. Igual es porque está criado aquí en la Santa Tierra. Gracias a la invitación de mi gran amigo Rolando Collazos, hemos llegado por segunda vez aquí a Santa Rosa de Pampán. También hemos ido a Bellas Flores y toda esta zona pues quiere muchísimo a Elba. Gracias, Rolandito. Gracias a tu linda madre que está con nosotros, tus hermanas, todas ellas junto apoyándote. Y pues te deseo muchos éxitos, éxitos y más éxitos para ti, Rolando Collazos. Así, o sea que cuando termina la fiesta ya veo que el mozo sale bailando, cargar su cántaro. Ahí todavía es eso. Ahí tenemos el cántaro de chicha. Ajá. Acá tenemos el segundo. Tenemos el tercero. Cuarto cántaro. Cuarto. Quinto cántaro. Quinto cántaro. Chicha, lleno de chicha. Ahora tenemos estamos en el cuarto del depósito. Damos la cerveza. Ahí tenemos la cerveza. Ahí tenemos el guagua. Guagua. Ya. Y por acá vamos a ver los ricos panes. Coge uno, prueba. Ahí, prueba, sí, prueba. Ahí está el asito probando. ¿Qué tal? ¿Está rico? Hecho por las damas pampasinas. Las pampasinas. Thank you.
¿Está rico o no está rico? Sí, está rico. ¿Sí? Excelente. ¿Pachamanca? Está rico. ¿Está rico o no? Está rico el pachamanca. Está bonito. Está bonito. Una presa especial para doles. Extra lomo. Invita al chicho, chepa. Más vale. Es mejor que venga, sirve. Bueno, te quiero decir, ya, ensalada, mami. Sí. Aunque sea una onza. Se tocó.